préstele su Biblia al vecino más cerca que le quede. No salga para afuera buscando que el vecino está aquí. Aleluya. El más cerca que le quede. Su amigo. Santo sea Jesús. Vamos a ver lo que Dios nos quiere decir en esta noche. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas. Santo sea Jesús. Vamos a compartir unos cuantos textos bíblicos. Gloria a Dios. Libro de Lucas, capítulo 12. Gloria. Santo eres Dios. Comparta Biblia con el que nos tiene. Vamos a leer unos cuantos versos bíblicos. Vaya conmigo al verso 22 del capítulo 12. Gloria a Cristo. Aleluya. Todo lo tiene, ¿verdad que sí? Póngase sobre su pie. Honor, reverencia a las palabras de Dios. Hay poder, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Verso 22, capítulo 12, verso 22. Dicen así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Vaya conmigo al verso 28 del mismo capítulo, ahí mismo. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Y toda esta cosa os será añadida. Santo sea Jesús. No os preocupéis por lo que habéis de comer. Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Ahora dile, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? Alabanza. Levanta tu manito hacia arriba. Vamos a dar gracias a Dios por las palabras en esta noche. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Dios del cielo. Recibe toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hágase tu voluntad en esta noche, Jehová. Pase lo que pase, la gloria es tuya, Dios mío. Toca los corazones, convence a las almas de pecado, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Reprendemos todos los que quieren pedir que la gloria de Dios descienda en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús, por tu palabra, Dios. Lo creemos, Dios mío, que el único poder autorizado a moverse en este lugar es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Yo marco la gente en tu presencia, reconociendo que tú eres Dios. Alabanza. Si tú me usas, te daré la gloria. Y si no me usas, como quieras, te daré la gloria. Porque siempre será tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Quiero predicar sobre el tema: ¿cuál es tu preocupación? Y necesito que me escuchen los amigos. Veo que
Al parecer la iglesia hizo un gran trabajo para invitar a los amigos, porque hay bastantes amigos aquí en esta noche. Yo quisiera que los amigos que nos están visitando levanten su manito hacia el cielo. Mire cuántos amigos. Que Dios le bendiga hasta todo. Queremos decirle que son primeramente bienvenidos a la casa de Dios. Y también queremos decirle que son importantes ustedes para Dios y también para nosotros. Santo sea Jesús. Entonces yo necesito que ustedes abran sus oídos para que puedan escuchar lo que Dios tiene para ustedes en esta noche. Creo que Dios habla con la iglesia a diario. Todos los días de culto, Dios habla con la iglesia. Pero con los amigos, Dios no habla todos los días. ¿Por qué razón no habla todos los días? Porque ellos no vienen al culto todos los días. Santo sea Jesús. Pero la iglesia, cada vez que viene al culto, Dios ministra a la iglesia. Dios habla a la iglesia. Hoy Dios quiere hablar con los amigos. Santo sea Jesús. Y a pesar de que Dios va a hablar con los amigos, también a la iglesia le va a tocar su poquito. Gloria al Señor. Pero más a los amigos. Porque este es el tema. ¿Qué te preocupa? Alabanza. Cuando nosotros analizamos el panorama, cómo está el mundo, alabanza, nos damos cuenta que la gente hoy en día ni siquiera, usted sabe por qué se está preocupando. La gente está involucrada en sus quehaceres, en sus afanes. Santo sea Jesús. Y la gente casi no se está preocupando por su salvación, especialmente los que están fuera de Cristo. Yo decía predicando en estos días, en una campaña en el sector de Yaguate, que hubo un tiempo cuando la gente mandaba hacer un ataúd, su propia caja. Santo sea Jesús. Eso más se veía en los campos, porque como vengo de un campo, en el campo fue que vi eso. Yo no sé si en los pueblos acontecía. Usted entraba a una casa y usted veía una caja de muertos. Santo sea Jesús. O la veía guindando o la veía enganchada. Gloria al Señor. ¿Cuánto llegaron a ver eso? Levante la mano. Entonces, eso prácticamente lo hacían, eran nuestros abuelos. Gloria al Señor. Nuestros abuelos eran más que hacían eso, porque ni siquiera nuestros padres. Gloria al Señor. Y usted preguntaba, ¿y para qué esa caja? Gloria al Señor. Y ellos decían, para el día que yo me muera. Y las mujeres, las que no tenían su caja, unas tenían algo que se llama mortaja. Santo sea Jesús. Que era su propio vestido que se iban a poner para cuando se muera. De tal magnitud que hubieron personas mayores de eso que decían, yo estoy pago, yo estoy preparado para cuando yo me muera. Pero tremendo error, porque así nadie se prepara. Santo sea Jesús. Ellos estaban preparados quizás para no coger lucha con una caja de muertos. Alabanza. Tenían su pedacito de tierra en el cementerio. Gloria a Dios. Y quizás ellos estaban preparados para que no se armara un juidero. Pero después de la muerte, ¿qué? Alabanza. ¿Y su alma qué? Gloria al Señor. ¿Qué iba a pasar con su alma? Y ahí es donde usted tiene que preocuparse por su salvación. Ahora mi alma, la gloria de Dios, alabanza. Entonces, nosotros hemos leído la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 12. Lucas se conoce como médico. Se dice que fue médico. Santo sea Jesús. Aunque no encontramos dato bíblico de que diga que él ejerció la medicina, pero sí la Biblia lo afirma de que era médico.
Santo sea Jesús. Ahora, ¿sabe qué encontramos en Lucas de su profesión? Parece que la profesión que él escogió fue investigar y escribir. Santo sea Jesús. ¿Y qué investigaba Lucas? Acerca de la vida de Cristo. ¿Y qué escribía Lucas? Acerca de lo que aconteció en el ministerio de Cristo. Hablaba de la vida de Jesús. Hablaba de los milagros de Cristo. Alabanza. Entonces, hay algo que me llama la atención. En este capítulo que hemos dado lectura, la Biblia nos enseña, escuchen con cuidado, todas las letras rojas que usted encuentre en la Biblia se le atribuyen a Jesús. Fueron dichas por Jesús. Alabanza. Entonces, donde nosotros hemos dado lectura, todas estas letras están en roja. Alabanza. Fueron palabras dichas por Jesús. Lo que me llama la atención, que según el escritor, aquí está narrando algo que pasó en el ministerio de Cristo. Cristo, estando reunido con sus discípulos, en un momento determinado, Cristo le dice a los discípulos que no se preocupen por el día de mañana. Alabanza. Porque el día de mañana traerá su propio afán. Cristo le dice a su discípulo que ni siquiera se preocupe por lo que han de comer. Cristo le dice a su discípulo que ni siquiera se preocupe por lo que han de vestir. Cristo le dice a su discípulo que ni siquiera se preocupe, alabanza, por la ropa que han de ponerse, alabanza. Y en un momento determinado, Cristo se va a lo que fue la vida de Salomón, alabanza, y compara la vida de Salomón con los lirios del campo. Ahora mi alma la gloria de Dios. Y dice, aún Salomón, con toda su gloria, ni siquiera Salomón se pudo vestir como los lirios del campo. Alabanza. Por eso dijo, mirad los lirios del campo, la hierba. Como Dios la viste. Alabanza. Y sigue más allá. Y habla acerca de las aves. Acerca de los pájaros. Dice, mirad los cuervos. Mirad las aves. Como Dios las sustenta. Alabanza. Entonces, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Gloria a Dios. Aunque cuando yo analizaba este texto bíblico, hay algo que quiero explicarse. Jesús tenía razón en decir a los discípulos que ni siquiera se preocupara por la comida ni por lo que habían de vestir. Alabanza. Ni por el día de mañana. Ahora, ¿por qué usted cree que Jesús tenía derecho a decirle eso? Para que ellos no se preocupen. Le voy a decir algo que usted le va a buscar lógica y se dará cuenta que así. Amado, ellos estaban con el maestro. Ellos estaban con Jesús. Si estaban con Jesús, lo tenían todo. Si estaban con Jesús, no les faltaba nada. Alabanza. Por ese momento determinado, se acercan a Jesús y les preguntan, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? ¿Qué dijo Jesús? ¿Acaso pueden los que están de boda ayunar? En otra versión dice, ¿acaso pueden los que están de luto ayunar? Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Lo que Cristo le está diciendo, mientras están conmigo no tienen necesidad de eso. Alabanza. Pero llegará un día que yo les seré quitado del agua. Ahí sí ayunarán. Adora mi alma la gloria de Dios. Ahora bien, cuando nosotros analizamos este pasaje bíblico, me llama mucho la atención. Cristo, al parecer, le dice a ellos que no se preocupen, que cuál era su preocupación, que cuál era su afán, que por qué se afanaba. Alabanza. Pero ¿por qué predicamos sobre ese tema? ¿Qué está pasando en el día de hoy? Alabanza.
alabanza, gloria al Señor. Estará la gente preocupado. ¿Por qué la gente se está preocupando? Alabanza. Voy un ratito con la iglesia, un ratito con los hermanos. Alabanza. ¿Por qué te está preocupando, hermano? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué te está afanando? Alabado sea el Cordero de Dios. El día trae su propio afán. Bendito sea el Cordero Santo. Y lo que está pasando hoy en día es que la gente se está afanando por lo que no debe afanarse. La gente se está preocupando por lo que no debe preocuparse. Hay gente que se preocupa cuando su cuenta bancaria baja. Hay gente que cuando sacan todo lo que tienen en el banco y la cuenta da un bajón, eso le preocupa. Alabanza. Y ustedes que viven a la tenaza, adora mi alma a las glorias de Dios. Alabanza. Pero ¿sabes algo? Cuando tienen una cosa, anda, de repente quieren cambiar esa cosa, quieren otra. Por lo menos yo tengo con mi guagua un promedio de 5 años. Y hay hermanos que me dicen, ¿y cuánto es que tú la vas a cambiar? Gloria al Señor. Pero yo encuentro que mi guagua está nueva. Yo encuentro que mi guagua me resuelve, que me lleva a donde yo puedo ir. Alabanza. Ahora se llegará el día en que yo tendré que cambiarla, si así Dios me place. Pero yo no puedo estar preocupado por eso. Alabanza. Porque si mañana yo tengo que irme al pueblo más lejos, alabanza, escuche bien, a la provincia más lejos de nuestro país, en mi guagua yo llego, mi guagua me resuelve. Adoro mi alma las glorias de Dios. Alabanza. Entonces, ¿por qué puedo yo estar preocupado? Anda, de querer cambiarla, de querer tener otra mejor. Alabanza. Ahora, si Dios me suple y Dios me la cambia, pues gloria a Dios. Alabanza. Por lo que yo tengo que estar preocupado es por las almas que a diario se están perdiendo. Por lo que yo tengo que estar preocupado es por la gente que a diario muere sin Cristo. Por lo que tengo que estar preocupado es por ver en la situación como está caminando el mundo. Lo que me preocupa es ver cómo la gente está de espalda a Dios. Lo que me preocupa es ver cómo la gente se le predica la palabra y no hacen caso al mensaje de Cristo. Eso sí me preocupa. Alabanza. Ve cómo está la humanidad. Ve cómo está la juventud. Alabanza. Nunca tiempo para Dios. ¿Sabe qué me está preocupando? A mí también. Alabanza. Que cuando usted pone la noticia, usted ve muerte, asesinato, hace lucha. Eso es lo más que usted ve en la noticia. Alabanza, gloria al Señor. ¿Sabe qué me está preocupando? Prendí la televisión ayer para ver la noticia y vi una noticia que sí me causó preocupación. Porque quiere traer negocio otra vez. Alabanza. Parece como que el negocito de la pandemia es bueno. Alabanza. Gloria al Señor. Aleluya. Parece como que quiere darle otro giro al mundo. Adora mi alma la gloria de Dios. Parece como que eso dejó buenos resultados. Buena millonada. Adora mi alma la gloria de Dios. Ya Cristo glorificado. Alabanza. Pero sobre todo eso, lo que yo estoy mirando, alabanza. ¿Sabe qué? Yo puedo entender, que puedo reconocer que se está acercando la venida de Cristo, que se está acercando el Mesías, que pronto lo vamos de esta tierra. Lucha. Y la gente, nada que ver con Jesús. De espalda a Jesús. Alabanza. Ni siquiera el pueblo tiene que estarse preocupando por las cosas materiales. ¿Sabe qué sí me preocupa a mí? Ver un cristiano que cuando la economía le está afectando, tenga ni qué.
que quedarse en el trabajo tirando hora extra para no ir a la iglesia. Porque como la economía le está afectando, pero espérate, si yo tiro 3 o 4 horas extra, ¡ay! Yo creo que yo resuelvo unos problemitas. Cuando cobre, si tiro una cuarta hora extra, eso me sirve para resolver algo. ¿Qué hora extra ni qué hora extra? No tire hora extra para usted dejar de congregarse. No tire hora extra para usted dejar de ir al culto. Alabanza. En cualquier momento puede sonar la trompeta. En cualquier momento Cristo puede venir. Alabanza. San Cristo glorificado. Preocúpese por su salvación. Preocúpese por su vida espiritual. Adora mi alma, la gloria de Dios. Alabanza. Que nada usted se va a llevar. ¿Y sabe algo? Bíblicamente, cuando yo me voy a la Biblia, ¿sabe algo? Yo me doy cuenta que los afanes traen turbación. Y cuando usted vive tan afanado por las cosas de este mundo y no se preocupa por las cosas de Dios, cuando usted vive buscando más lo secular, lo material, que lo espiritual, alabanza, usted será un fracasado con su vida espiritual. Alabanza. No porque yo lo diga, es porque la Biblia lo dice. La Biblia dice: buscad el reino de Dios y su justicia. Alabanza. Y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe qué me llama la atención? En un momento determinado, el mismo Jesús llega a una casa donde hay dos hermanas, una llamada Marta y una llamada María. Alabanza. Cuando nosotros analizamos la historia, bíblicamente nos damos cuenta que Jesús amaba a esta familia. Jesús llega a esta casa. Cuando Jesús llega a la casa, aquí hay algo muy importante. Y es que inmediatamente, cuando Jesús llegó, Marta comenzó a preparar. Yo no sé si estaba haciendo un jugo, porque yo no sé lo que preparaba. Alabanza. Pero estaba por el lado de la cocina. Me parece verla preparándole algo al maestro. Alabanza. Yo no sé si estaba haciendo un guiso, pero estaba muy preocupado. Pero Jesús llegó a esa casa. Y parece que Jesús llegó a predicar a casa, pues. Alabanza. ¿Cómo así, predicador? Claro, porque mientras Jesús estaba en la casa, estaba en un diálogo con María, hablando de las cosas de Dios. Y María le estaba prestando atención. Alabanza. A lo que Jesús estaba diciendo. Marta, que quizá pensando que estaba haciendo el bien, porque no podemos decir que Marta estaba descuidada. Alabanza. Quizá Marta lo estaba haciendo bien, se estaba preocupando por arreglarle algo al maestro, quizá algo de comer. Alabanza. Quizá Marta decía: no, espérate, yo tengo que atender la visita que ha llegado, yo tengo que servirle al maestro. Adora mi alma la gloria de Dios. Alabanza. Y estaba preocupada. Gloria al Señor. Y quizá Marta quería que María le ayudara a servir, a preparar quizá el alimento que estaba preparando. Entonces Marta va de chimosa. Santo sea Jesús. Sí, porque fue a llevar un chisme al maestro mismo. Hacia gente que no cesa para llevar un chisme. Maestro, ¿no te das cuenta que mi hermana me deje servir sola? ¿Te está mirando que estaba sirviendo algo? Me deje servir sola. Pensó que Jesús la iba a apoyar. Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada está. Una
cosa es necesaria, es importante, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Ahí queda comprobado que hay que poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Ahora mi alma, la gloria de Dios, alabanza, porque aquí todo se queda. Ahora mi alma, la gloria de Dios. Yo llegué a un momento, casi todos los predicadores pasamos por eso. Yo llegué a un momento, comenzando el ministerio, que yo llegaba a la iglesia a predicar y yo tenía que voltear la silla porque los zapatos tenían dos ojos así de ese tamaño. Entonces yo volteaba la silla para que no le vean esos dos huecos, esos dos hoyos. Hasta avanza. Y a veces llegaba a mi casa y cuando me lo quitaba, cuando llovía, soltaba el chumbadito de agua por dentro. Bendito sea Jesús. Aleluya. Y sabe algo, ni siquiera en esos tiempos yo me atreví a decirle a Dios: mira cómo está tu siervo. Adora mi alma, la gloria de Dios, alabanza, porque yo me aferré al texto bíblico que dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se van por añadidura. Adora mi alma, la gloria de Dios. Yo estaba preocupado por llevar la palabra, por predicar la palabra y que las almas se salven. Adora mi alma, la gloria de Dios, alabanza, y esa ha sido mi preocupación. Bendito sea el Cordero Santo, el gozo mío es ver cuando las almas vienen a los pies de Cristo. Anoche yo estaba ministrando en un lugar y como unas 14 o 15 almas pasaron. Eso fue un gozo para mí cuando yo llegué a mi casa. Santo sea Jesús. ¿Sabe por qué? Porque según lo que ustedes tienen en Cristo ahí, dice, hay fiesta en el cielo. Ya le dije que es lo que dice el texto: por un pecador que se arrepienta hay gozos en los cielos. Alabanza. Entonces eso debe causarnos gozo a nosotros. Ahora mi alma, la gloria de Dios. Pero hoy en día hay un problema. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que hay gente, yo no sé si a usted le ha pasado, que a usted le predica y ellos le dicen: a mí me gusta el evangelio, sí, pero si te gusta, ¿por qué no te conviertes? Si te gusta, ¿por qué no te conviertes? Te lo veo. Ore por mí, que pronto voy para allá. Mis amados, no es que pronto vas para allá. La muerte no respeta a prestigio humano. Yo estaba predicando en un lugar y hay una mujer que Dios me usó para hacer el llamado y no quiso pasar, y Dios me reveló que corría peligro de muerte, y le dije al pueblo: Dios me dice que no ore por ella porque morirá. De la única manera que escapa con vida, que su día será alargado, es si se convierte hoy. Y no quiso pasar, y esa misma noche amaneció muerta. Esa misma noche murió. Mi pregunta es: ¿cree usted que yo quería que ella muera? No. ¿Y por qué lo dijo el predicador? Porque nosotros, cuando estamos predicando, no nos gobernamos. Dios utiliza nuestra boca. Dios habla por nuestra boca. Dios pone su palabra en nuestra boca. Y viene la revelación. Mire, en esta misma calle. No, perdón. No en esta, en la otra calle. En la otra que está el bar, ¿verdad? El colmadón. En la esquina. En plena pandemia. Yo no sé cuántos me llegaron a ver aquí en este sector, predicando con una bocina. Yo sacaba mi bocina, la ponía en una esquina y ahí predicaba. Y en plena pandemia vine allí. Puse mi bocina. Todos se reunieron, escucharon las palabras. De repente me dirigí hacia los jóvenes. Le dije: Dios los llama a ustedes hoy. Ustedes corren peligro de muerte. Dios los quiere salvar. Ah, pues los dos jóvenes se echan a reír como que yo era un payaso. Digo, no es que se rían. Dios les está llamando. Y cuando la hablé en serio,
Parece que uno como que medio se asustó. Le dije, Dios lo está llamando y tiene un propósito con usted. Venga a Jesús. No importa su pecado, Jesús perdona su pecado. Vengan a él. Y le dije, ¿lo quieren? Dijeron que no. ¿Sabe qué pasó? Los mismos dos jóvenes murieron. Murieron. Me dijeron que murieron como de un accidente. Santo sea Jesús. Entonces, esa es la preocupación de nosotros como los predicadores. Hasta vamos. ¿Sabe? Yo no vivo preocupado en este mundo por todas las cosas. Aleluya. Gloria al Señor. Yo solo sé que en cualquier momento nosotros nos vamos de esta tierra. En cualquier momento Cristo viene y hay que estar preparado. Adora mi alma, la gloria de Dios. Alabanza. ¿Y sabe por qué yo soy así? Yo tengo 23 años sirviéndole a Dios. Casi voy para 24. Aleluya. Pero ¿quién yo era? ¿Dónde yo estaba? Adora mi alma, la gloria de Dios. A mí todo el mundo me cerraba la puerta. Lo que Dios ha hecho conmigo, nadie en esta tierra, alabanza, tiene con qué pagarme. Oh, gloria al Señor. Estoy agradecido de Dios. Sé de dónde me sacó. Sé lo que hizo conmigo. Aleluya. Y Dios ha sido tan bueno para conmigo que mire, la gente me pregunta, ¿cuántos años tú tienes? Ayer mismo me preguntaba a alguien, Pablo, ¿cuántos años tú tienes? Digo, ¿cuánto tú me echas? Me dice, tú tienes 38. Digo, ¿38? Ah, pues tú estás diciendo que yo soy el paralítico del estanque de Betesda. Tenía 38 años siendo paralítico y llegó Jesús. Y sigue diciendo, no, creo que tiene 39. Digo, no. Le dije, yo tengo 47 años. Santo sea Jesús. 47 años. Pero cuando yo veo una foto de cuando yo tenía 17, yo me veo más viejo. Alabanza. Porque la paga del pecado es muerte. Adora mi alma, la gloria de Dios. Si la gente entendía, yo no sé por qué la gente no acude a Jesús, no entrega su vida a Cristo. ¿Por qué están perdiendo tiempo? Hoy en día, cuando usted analiza hasta dónde hemos llegado, cuando yo comencé el ministerio, escuche esto, estoy hablando del año 2002. Yo decía predicando, usted verá, dentro de 15 o 20 años, usted verá muchachos, muchachitas pariendo muchachos. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que se ve hoy en día? La jovencita, ese año, embalada. Gloria al Señor. En la escuela, usted la ve en la escuela, desacatada, como se dice. Gloria al Señor. Pero ¿cómo está el mundo? El mundo está de reversa. El mundo va para atrás. La gente no se ha dado cuenta. Aleluya. Dios está dando oportunidad a la humanidad para que se arrepienta. La Biblia dice arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Alabanza. No importa quién tú seas, hoy en día tú estás aquí escuchando esta palabra. Hay una oportunidad que Dios te está dando. La Biblia dice Dios no puede ser burlado. Lo que no presentare, eso se hará. Adora mi alma, la gloria de Dios. A Cristo glorificado. Alabanza. Escuche esta palabra. Dios vino a hablarte, amigo. Alabanza. Y también te está hablando, iglesia. ¿Cuál es tu preocupación? ¿Por qué te preocupas? Aleluya. Y tu amigo que me está visitando, ¿cuál es tu preocupación? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿No te preocupa morirte sin Cristo? Si mueres, ¿dónde irás para tu alma? Todo tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, le dijo Jesús aquí a su discípulo, le decía, no preocupe por el día de mañana. El día de mañana se está en su propio fama. No se preocupa ni por el vestido, ni por la comida, por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir.
pero ellos andaban caminando con Jesús. Ellos andaban caminando con Jesús. Nosotros como cristianos tenemos a Jesús, pero no tuvimos el privilegio que tuvieron ellos de sentarse con el maestro, de caminar con el maestro. Jesús para ellos lo era todo. ¿Y dónde está la confirmación de que ellos no tenían ni siquiera que preocuparse por lo que habían de comer? Ve el milagro que hizo Jesús con los panes y los peces. Vea cómo lo multiplicó. 5,000 y pico de personas comieron 5 panes y 2 pececillos. Entonces queda confirmado que Jesús era el que lo sustentaba. Y cuando vemos al pueblo que Dios lo sacó, escucha esto, los israelitas, cuando Dios los saca de Egipto, ay Dios mío, dice que su calzado, su vestido, nunca se envejecieron. O parece que era que le crecían entonces los calzados de los pies. Hasta eso tenía Jesús cuidado. Adora mi alma la gloria de Dios. Porque es que cuando estamos puestos en las manos del Señor, Él se encarga de todo. Preocupémonos nosotros por los de Dios. Encarguémonos de los de Él y Él se encargará de los de nosotros. Haga su trabajo. Alabanza. Sea Cristo glorificado. Predique la palabra. Y usted, amigo, ríndase a Jesús antes que la muerte lo sorprenda. Mira, yo no recuerdo dónde fue porque todo esto lo han hecho casi. Pero como en los años, no sé si fue en el 2005 o 2007, yo le estaba dando una campaña al pastor en un solar. No sé dónde era que estaba el solar, por aquí. De ese lado, ¿verdad? Yo recuerdo que en esa campaña yo le hice el llamado a un muchacho descarriado. Se llamaba Rubén Darío. De apodo lo conocían como Amparo. Un muchacho blanco era. Cuando yo le hago el llamado, yo le digo: Dios te llama, reconcíliate con Dios, porque él era descarriado. Y lo que hizo que se escondió para el camión, se escondía. Ya no te conta, Dios te quiere salvar. Reconcíliate, ven a Cristo. El muchacho lo vio. Pero para no darle la historia, el muchacho al tiempo lo mataron en Azo. Lo encontraron muerto. Lo identificaron por los dedos. Santo sea Jesús. Dios sabe lo que hace. El hecho de que este culto esté aquí en esta noche y que ustedes como amigos estén invitados, eso no es coincidencia, eso no es casualidad. Alabado sea el Señor de Dios. A esto yo no le llamo coincidencia, mejor dicho, yo le llamaría diosidencia, porque nadie muere sin yo hacer el último llamado. Usted está aquí hoy en la casa de Dios. Hay una oportunidad para usted. Alabanza. Dios no quiere la muerte del impío. Convertido pues y viviré. Alabanza. Entrega tu vida a Cristo. Ven con toda tu carga. Ven como está. Hay una oportunidad para ti en esta noche. Aprovechala. No salga por esa puerta sin Cristo, amigo. Mucha oportunidad Dios te ha dado. Aprovechala esta noche. Aleluya. ¿Hasta cuándo? Mensa cubanaica. Churra que hasta lema cubanaica. Yo no sé a quién Dios le está hablando aquí en esta noche. ¿Por qué te preocupa? Usta cubanza aquí. Ríndete a Cristo. La puerta está abierta. Es importante para Dios. Mucha oportunidad Dios te ha dado. ¿Hasta cuándo será? Aleluya. ¿Usted cree que las oportunidades de Dios son para siempre? No. No, no son para siempre. No. Él te da oportunidad, te da oportunidad, te da oportunidad, te da oportunidad. Y si tú nunca la aceptas, el problema es tuyo. El problema no es de Dios. Hoy yo soy predicador. Yo no elegí ser predicador. Yo me convertí para salvar mi alma. Aquí entonces Dios me escoge como predicador. Aleluya. Y se encarga de quitarme todas las fichas, todos los antecedentes que yo tenía.
en los lugares, palacios. Gloria al Señor. Me echa, me envía a predicar su palabra. Pero ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la humanidad? ¿Sabe algo? Cuando yo me convertí, aquí no me juzga. No, el dominicano no me juzga cuando yo me convertí. Porque la juzga no tiene mucho tiempo aquí. ¿Usted sabe de dónde aquí viene la juzga? Es de esos países, los árabes, esa gente. Y por ahí es que viene. La juzga es gloria al Señor. Hoy en día la gente anda con una manguera por donde quiera. Por donde quiera. O con un cigarrillo electrónico, así que se llama. Pero va tirando humo. Alabanza. El pecado ha subido a la presencia. Alabanza, gloria al Señor. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Por qué usted cree que viene los juicios? Es por causa del pecado. ¿Por qué viene la ira de Dios? La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aleluya, gloria al Señor. Oh, Dios no llega antes ni después. Dios llega justo a tiempo, en el momento preciso. Adora mi alma la gloria de Dios. Hay oportunidad para tu vida. No importa quién tú seas, el Cristo que me cambió te quiere cambiar a ti. Alabanza. ¿Cuál es tu preocupación? ¿O por qué te preocupa? Dime, ¿cuál es tu preocupación? Amigo, ¿no tienes trabajo? ¿Te botaste el trabajo? ¿No tienes plata? ¿Te botó la novia? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Qué te pasa? Ven a Cristo, ven con toda tu carga. Él se encargará. Alabanza. ¿Sabe algo, mis amados? Escuche lo que le voy a decir. En el 96, el evangelio no era para mí. Aleluya. No. En el 94, el evangelio no era para mí. En el 93, el evangelio no era para mí. Yo estaba en calle, yo estaba en droga, yo estaba en todo. Andaba desacatado, como se dice, en la calle. Ahora mi alma, la gloria de Dios. Pero el 19 del mes 8 de 1999, conocí a Cristo como mi Salvador. Y fue lo mejor que me pasó, entregarle mi vida a Jesús. No hay un mejor día que ese, que el día que le entregué mi vida a Cristo. Aquí hay gente que Dios le dice hoy: suelta tu preocupación. Ven a mí. Ven con toda tu carga. Anda, te vas a camaña. Afuera no va a resolver nada. Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Alabanza. Entrégate a Él. Hazlo antes que sea tarde. Ahora mi alma la gloria de Dios. Pero cuán agradecido estoy yo de Dios. Y la alabanza canta de lo que ha hecho conmigo. Usa la alabanza calla. Y escuche lo que el Espíritu me está revelando ahora mismo. Aquí hay gente que está ahí sentado, que Dios ha tratado con hechos. Leva sonda, leva canta. Y el Espíritu me está revelando que aquí hay gente de carriero. O sea que te rebecanta. Se requeta, leva calla. Y que está tratando con hechos. Porque Dios no lo quiere afuera. Dios lo quiere adentro. Hoy he llegado a ti, sé por qué estaré. Hoy
Hoy, esta noche, te digo, suelta todo y regresa a casa. Déjame entrar, déjame entrar. Usa la vasalla. Lo tuyo está acabando, lo tuyo no está afuera. Saca pata de pata y te quede, y saca por esa cara. Hay una persona que está en medio nuestro. Esto no es Pablo, esto es Dios, el Espíritu de Dios. Tengo una persona, está por ahí sentadita, lindo, linda, linda. Dios habla tu vida una vez más. Esa persona quiere venir a Cristo. Lento y calmo. Pero hay algo que usted tiene que resolver. Y está esperando que Dios le resuelva. Urra y calmo. Anda para venir a Él. Dios te dice: ven con toda tu carga. Yo te voy a resolver aquí adentro, no es afuera. Mensando, rinda, lema, canta. Yo no sé cuál es tu problema, pero hay algo que hay, Saijeja, ni jamás. Esta gente es tu hijo. Ven, hija mía, ven con tu carga. Ven, sé que te regete. Ven, guarda, guarda, guarda. Ponle bien. Sabrá que hasta le va a ser que viene con la batalla. Aguanta, 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 aguanta. Anda, rega, senta. Ven, tú lo vas a testificar. Anda, porque tú quieres. Y separada de mí, sin mí nada podéis hacer. Anda, ¿cuál es tu preocupación? Ven con toda tu culpa. Ven que yo te llamo. Sapito de más. Y no vale para ser que prende coma. Anda, cha, 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 cha. Y saca tu ley. ¡Muéntale! ¡Ay, pues sí! ¡Ay, Dios! ¡Oh, mi alma adora! Tengo otra revelación que voy a hacer el llamado. Así dice el Señor. Usted sabe que la Biblia dice: hay aquel que diga, Dios me dijo. Aleluya. Sin Dios decir, esa vida. Pero así me revela el Señor. Tengo una persona. Voy a hablar de otra persona aquí. Dice el Señor: ¿qué tú esperas? Tú estás fuera. Pero tú te soñaste. Ita, digo, ya tú te soñaste de nuevo. Tú te soñaste la iglesia. Tú te soñaste con tu Dios. Tú no. ¿Qué te pasa? Anda, ni porque te lo soñaste. Todavía está afuera, te está resistiendo. ¿Qué te pasa? Regresa. No fue simplemente un sueño. Yo traté contigo y te quiero en la casa. En la casa de Jehová. Es mejor un día en la casa de Dios que ni fuera de ella. Póngase de pie, póngase de pie. Padre, gracias. ¡Gloria! He predicado tu palabra. Viene a Jesús. Ven, mi hija, ven. Yo sé que tú puedes. Ven. Dios puso su parte. Pon tú la tuya. Ven. Espero por ti. Contigo cierro el llamado. Levántate. Levántate. Hay una oportunidad para ti. Aprovechala. Es hoy. ¿Viene? ¿Viene? Va a orar por esta vida, porque tampoco lo voy a tener ahí, no hay parado. No. Va a orar por ellos que fueron los valientes. Recuerde, nosotros no obligamos a nadie. A mí nadie me obligó para que yo se lo venga. Pero la gente tiene que saber cómo está el mundo. Tanta maldad, tanta violencia. Nadie respeta a nadie. Y quiero decirles ahora, va a ser el llamado. Escuche bien. Que le dé gracias a Dios. Con esto cierro. La muerte ha ido por ella.
y Dios ha puesto un stop para que la muerte no le toque, dándole oportunidad. Déjenme la hombre, si ella quiere. Levante su mano, voy a orar por usted. Cierren sus ojos, repitan conmigo esta oración. Digan: Señor Jesús, en esta noche reconocemos que te hemos fallado. Te pedimos, Dios, que perdone nuestro pecado, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Acéptanos, Dios, como tu Hijo. Amén. Yo quiero que la iglesia entera extienda su mano. Vamos a orar por esta vida para que el Señor le ayude, le dé fuerza para que ellos puedan seguir hacia adelante. Señor, mira esta vida que han venido a tus pies. Yo te pido, Dios del cielo, que tú le des fuerza para que puedan seguir hacia adelante, que nunca más vuelvan atrás. Señor, ayúdanos a salvarse, Dios del cielo. Sabemos que la lucha es fuerte, pero tú eres más fuerte que toda lucha y que toda batalla. Ayúdalo a que ellos puedan congregarse, a que ellos puedan perseverar en tu camino. Tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Señor, gracias por ello, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, están en tu mano. Cuida su salida y cuida su entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso al Señor por esta vida. Dios te bendiga, casa de Jehová. Dios te bendiga, todo lo que venga, Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bienvenido toda la casa de Jehová. Qué bueno es Dios. Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado Dios. Aleluya. Me voy. ¿Usted sabe cuál es el tema? ¿Por qué? ¿Por qué se preocupa? ¿Cuál es tu preocupación? Aleluya. Y yo me voy diciendo que me preocupa esa joven que Dios llamó. Me preocupa esa joven que Dios la llamó. Me preocupa porque cuando Dios llama, hace ese tipo de llamado, Dios mío, eso me preocupa, joven, de que Dios te llamó y tú no quisiste. Eso me preocupa. A ti Dios te señaló diferente, a la danza, para que regresara a casa. Tú lo dejaste, pero Él no te ha dejado. Porque las puertas están abiertas. Él te está dando oportunidad. Tú eres que no quiere, a la danza. Mientras tú creas que tú lo puedes resolver tú, hay problema. Ven a Él con tu calma. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mis santos hermanos. Damos gracias a Dios Todopoderoso.